Antes de dedicarse a su carrera como cantante, ¿Alberto Castillo se doctoró en ginecología? No. No, sí. Correcto. No, perdón, verdadero. 47.600-0. Verdadero. ¿Era ginecólogo Castillo? La novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, tiene a uno de sus protagonistas en Aureliano Buendía. Sí. ¿Aureliano Buendía? No. ¡Sí! Aureliano, pero Buendía no. ¡Sí! Me cuesta... Entonces, Aureliano Buendía, es falsa tu respuesta. Y para Mariana, el detective belga de las novelas policiales... Chicos. Las novelas policiales de Agatha Christie se llama Hércules Poirot. No. ¿Eh? No. ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ganó! El nombre... ¿Qué hace? ¡Oh! ¿La tiró al revés? Okay. Chicos, estaba bien. ¿Por qué hicieron eso? No, loco. ¿De dónde cayó esto? Realmente, te pido disculpas. Te pido disculpas. Pero es que no hay problema. A mí no me molesta que haya pasado eso. No me causa gracia. No, a mí tampoco. ¿Qué me va a causar gracia? ¿Pero qué me estás diciendo? Sigamos con esto y terminémoslo de una vez, por favor. Yo te leo lo que dice el reglamento. ¿Puedo ver el reglamento ese famoso que tenés? No, viste, porque... ¿Desconfío del reglamento? ¿Cómo puede ser? No, desconfío de que vos seas escribano con esa pinta y esa poca autoridad que tenés. O sea, lo único que me interesa es que tenés... ¿Qué quieres? ¿Que agarre un ¿Qué quieres? ¿Que te descalifique para que vea la autoridad que tengo? ¿Qué? Yo te digo, ¿qué quieres que te descalifique? Quiero que me muestres el reglamento. Poco, yo estoy supervisando nada más. Culpa tuya, tengo que entrar cada 10 minutos. ¿Me podés mostrar el reglamento? Yo no tengo problema en mostrártelo al reglamento. Vos tenés pero que mostrar a toda esta gente el reglamento, porque están exponiendo. Viene claro, gente a competir. Voy a dar un curso de abogacía 5 meses antes de empezar el programa. Vos tenés que decir, bueno, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo yo o estoy hablando taradeces? Te voy a mandar una copia de tu casa el reglamento. Entonces, si no tienen puntos, ¿qué querés que haga? No, no que le fabrique los puntos. Laburá, ¿entendés? Quedate ahí parado y cuando se te llama, que estés, ¿entendés? Y mostrame el reglamento. La vez que me han requerido, porque veo que siempre estás en quilombo, vos. Bueno, sí, porque esto se dale, ahí está. Vamos, vamos, eso. Pero pierde los puntos, tiene que estar.